Debido a que hay municipios con alto riesgo de racionamiento de agua en el Valle del Cauca ante el fenómeno del Niño, la Unidad Ejecutora de Saneamiento continuó la socialización del Decreto 003 que invita a los alcaldes a tomar medidas para garantizar el ahorro y el uso racional del líquido con el fin de que no se presenten restricciones como ocurrió en años anteriores en el departamento. Ya la próxima semana nos desplazaremos todo un grupo que ha conformado la señora gobernadora de apoyo y de asistencia técnica en Sermanuevo, que es un municipio de alto riesgo para presentar escasez de agua y por consiguiente los racionamientos que nadie quiere que eso ocurra. Los primeros municipios intervenidos por la UES Valle por estar en riesgo de racionamiento fueron Viges y San Pedro, donde se realizó un plan de asistencia técnica para evitar consecuencias en medio del fenómeno. En otros municipios también se realizó capacitación a la comunidad para el ahorro del agua. Hemos desarrollado un ejercicio conjunto de capacitación, de educación, de refrescar memoria, porque esta no es la primera vez que ocurre en nuestro Valle del Cauca. Esos municipios han sido Viges, hemos hecho la socialización, también en Pradera, en Florida y en Candelaria, hemos hecho la socialización también en San Pedro, hemos hecho la socialización en Guacarín, Ginebra. De acuerdo al cumplimiento del decreto por parte de la comunidad en los municipios, se pondría en marcha un plan de contingencia para garantizar el consumo de agua en las comunidades donde hay mayor riesgo.